Que las bandas con el pasar de los tiempos también se vuelven empresas. Entonces también necesitan la protección que brinda la propiedad intelectual. Ustedes van a querer registrar un logo, ustedes van a querer hacer una marca de su empresa, de su banda. Y eso es muy importante. Ustedes se dan cuenta de las grandes bandas como Guns N' Roses, Motorhead, Iron Maiden, tienen constituido toda una empresa. Tienen sus marcas, ¿no? Tienen marcas hasta de cerveza. Y todo eso lo hace la organización Queen. Queen es una gran empresa. Entonces... En esa visualización a la parte de trabajo social no puedes trabajar solo. Y los años de experiencia me dieron para encontrar un excelente equipo de trabajo, que es ahorita la mesa de fundadores de la Fundación Corazón de Metal. Son distintos líderes locales de distintas localidades y precisamente por eso nos unimos para trabajar y fortalecer un movimiento distrital, con el fin de romper el paradigma que tenemos los metaleros de no aportarle absolutamente nada a la sociedad, pero en realidad no es así. Nosotros pues somos personas razonables, somos personas que tenemos un pensamiento totalmente crítico, sin importar las otras culturas. Yo soy escultor, obviamente influenciado por toda la oscuridad que conlleva el metal dentro de mi obra plástica. Hago esculturas en metal, en fundición de hierro. Si quiere, yo a las fundiciones de hierro le meto sangre, le meto semen, le meto carne, le meto muchos insectos y hago una transgresión estética, lo cual lleva como una puesta en escena de lo que es la escultura, el arte, de una manera contestataria, que se sale de todos los cánones de galerías que son ¡Bravo!